Hola amigos, muy buenas tardes. Me encuentro con Patricia Henao, que nos visita desde Bogotá. Mi nombre es Sergio Aparicio. Vamos a hacer un vuelo en parapente con Quindío Aventurero aquí en Buenavista, Quindío. Pero antes de despegar, voy a hacer un chequeo de seguridad frente a la cámara. Patricia, me sostiene por favor acá. Voy a chequear que todo está bien conectado, con permiso. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12, 13 y 14. Perfecto. Muy bien, Sergio. ¿Y allá qué queda? ¿Allá qué se ve con unos cejos? Ok, mira, allá hay un pueblo. ¿Dónde está Icedonia? ¿Dónde está aquí al fondo? Ah, bueno. Este es el primer municipio que encontramos del Valle del Cauca. Sí. De aquí para allá, porque mira, si es que hay como un río, ¿sí ves las playas? Sí. Se llama el río Barragán. Uh-huh. Acá por este lado derecho no se puede ver porque va entre la montañita del río, pero es el río de Quindío. Ellos dos se juntan acá al frente. Y ahí hay un río al frente, ¿sí lo ves? Sí. La unión del río Barragán y el río Quindío forma el río al frente, se llama el río La Vieja. Sí. Entonces, de ese río Barragán hacia allá, ya es el departamento del Valle del Cauca. Ajá. Y el río hacia acá, comienza el departamento del Quindío. Entonces, estamos en el sur del Quindío y en el norte del Valle. El norte del Valle. Uy, allá se ve bien Pereira, bacano, Quimbaya, Montenegro. ¿Cuánto puede volar uno, por ejemplo? Pero un día bueno de condiciones, uno puede volar toda la tarde. Toda la tarde puede estar uno a casa. Uy. Porque mira, ellos están subiendo, ¿sí ves? Sí. ¿Por qué es? Porque aquí donde ellos están volando, donde vamos a llegar también, hay una corriente ascendente. Entonces nosotros lo podemos girar, como vio mi compañero azul, girando dentro de la ascendencia para ganar altura. Lo mismo hacen los gallinazos. Sí. Cuando ustedes los gallinazos así girando, sí. La gente dice, ay, por ahí hay un muerto. No, ahí lo que hay una ascendencia. Ellos están buscando la ganar altura también. Entonces volar igual que las aves. Vamos a subir en esta misma técnica que trae el parcel. Este azul que está acá arriba, mira. Ay, la azul. Está justo encima del viento, ¿no ves? Sí. Ya, pues, vamos a empezar con la misma termiquita y nos subimos. Yo voy a girar para poder ganar un punto más de altura. Ay, mi hijo ya salió, vean. Ya vienen todos, sí. Mi hijo es el de parapente que viene acá de borde naranja. Sí. Y atrás ya viene Carolina, se acabó de despegar. Sí. Allá viene saliendo de la pista. Altos, pero estamos en un desplazamiento. Sí. También la posición de ir sentado favorece la tranquilidad. Ah, bueno, pero cuando uno sí. está de pie, uno se empieza las piernas a temblar. Sí. Entonces uno empieza como, ay, Dios mío, ¿qué? Se empieza como a perder sí, el equilibrio, ¿no? Correcto, sí. En cambio, como sí, venimos bien era... sentaditos, sí, cómodos. Más relajado uno. Claro, no es cierto. Siente, yo la Patricia. ¡Súper, Sergio! Gracias por ser mi guía.